Es en este momento la pelota que viene siendo trancada por Adrián Argachaiste, que viene jugando con el Nacho Payas. Payas que viene para el segmento donde se encuentra Ángel Rodríguez. Aquí está Ángel Rodríguez con la pelota, viene jugando el esférico para la zona central. Por aquí avanza Caique, Caique que lo va a poner a correr en largo buscando el sector de Alfaro y arranca. Justamente Agustín Alfaro tiene la pelota, vértice del área, tribuna principal, va para Nequesó. Me gusta, centro del medio, busca el área, Caique. ¡Gol! ¡Gol! De Fénix apareció Caique Virgilio, el brasileño. Una jugada preparada, le diría que prácticamente no la tocó ningún futbolista de Nacional para que en un minuto de esta primera parte querían goles, prometían goles y aquí hay goles nomás. Nacional 0, Fénix 1. Una jugada carrasquense para que Virgilio marque la apertura del score. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Y con sabor brasileño llegó el primero de Fénix del equipo de Carrasco, que llegó tarde al partido, que salió tarde desde el vestuario, pero más despierto que todos los jugadores de Nacional. Muy buena jugada en ataque, se juntaron el futbolista Argachá con el número 19, Luciano Nequesó, tiró el centro al medio y el que apareció por sorpresa es el 4, que juega como puntero Virgilio Caique para mandarla a la red. Y dice que ahora en 53 minutos, segundos de juego, segundos, sí, escucha bien, gana Fénix 1-0 Nacional. Seguinos en las redes, @futbolclubuy, hashtag futbolclub por 1330 AM. Llegó el pase de Fernández para Vergesio, golazo, gol, gol, de Nacional Gonzalo Vergesio, la conexión argentina otra vez por el sector de la tribuna Delgado, jugó el balón, el argentino Fernández mandó el centro al medio y lo descuidaron en el ingreso al área, Gonzalo Vergesio que con un rebate furibundo de pierna derecha la colocó en el ángulo superior izquierdo de Casanova y en 8 minutos, casi 9 del primer tiempo, esta preciosa la tarde de domingo, Nacional 1, Fénix 1, Vergesio y el rápido empate para el tricolor. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. La argentinidad al palo nuevamente en el ataque de Nacional. Asistencia de Fernández y gol. ¿Quién más sino de Gonzalo Vergesio? Pero también hay que darle mérito a Pablo García, que gana en el uno contra uno frente a Argachá. Asiste al argentino Fernández. Este hace lo mismo con Vergesio y con la menos hábil. Vergesio la colgó en un ángulo entretenido. Arranque en el Gran Parque Central. El 9 ahora Nacional iguala las acciones. Empata 1 con Fénix. Seguinos en las redes, @futbolclubuy, hashtag futbolclub por 1330 AM. García que viene el centro, busca a Vergesio. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Gonzalo Vergesio, un pique hasta el fondo de Armando Méndez que se vistió justamente con la número 11 como si fuera puntero zurdo, el toque atrás buscando el segmento de García, este mando al centro y Gonzalo Vergesio con un frentazo de cabeza terminó colocando la hora en el ángulo superior derecho de Casanova para que en 18, mayoría de edad de esta primera parte, Nacional pase a ganar en su Parque Central el bolso 2, Fénix 1, Vergesio y un cabezazo a la punta del torneo. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Nada nuevo bajo el sol en el Gran Parque Central. Vergesio, siempre Vergesio para Nacional. Qué centro de Pablo García, uno de los hombres más importantes que ha mostrado esta primera parte y este arranque del partido. En la cabeza se la puso al goleador de Nacional que la colgó en un ángulo y ahora en 19 de juego dice que Nacional pasa al frente y le gana a Fénix 2-1. Seguinos en las redes, @futbolclubuy, hashtag futbolclub por 1330 AM. El esférico que viene siendo ahora contenido por el número 21, estamos hablando de Guzmán Corujo para el equipo de Nacional. Aquí está el zaguero por derecha del conjunto dirigido por el doctor Escribano Capucho, este que viene moviéndola para Pablo García. Pablo García jugando por el sector derecho, la toca para Fernández, arranca Fernández, Fernández con Vergesio y esta me gusta. Abrieron para Alfonso, 3 hasta el tercero, tiro 3, cruzó el área, al rebate, está gol, gol.
pase bárbaro para Teresa. El balón que vino al medio entre el zaguero y Vergesio. Terminaron empujando la pelota al fondo de la red. No sé si fue Ramos, no sé si fue Vergesio. Es una jugada de VAR, pero el argentino lo reclama como propio y así va. Triplete del goleador en 30 minutos ya, 37 de este primer tiempo. Está ganando Nacional. El bolso 3, Fénix 1. Otra vez Vergesio en el Parque Central. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Y nadie va a cuestionar si fue de él o no a Gonzalo Vergesio, el goleador tricolor. No sabemos si la empujó él o fue Ramos finalmente en contra, pero la asistencia para Treza había sido el goleador, que no es egoísta, la metió al medio Treza buscando convertir él, pero se encontró con el goleador que como una tromba se metió con pelota y todo adentro con el zaguero de Fénix, y dice que ahora en 28 de juego Nacional vence 3-1 Fénix. Seguinos en las redes, @FutbolClubUy, #FutbolClubPor1330AM.